A principios del siglo XX, la región de Partridge Creek fue el lugar de uno de los acontecimientos criptozoológicos más impactantes de toda la historia. Esta región, perteneciente al territorio Yukon en Canadá, está compuesta por miles de kilómetros de montaña rocosa llenas de nieve, extensos bosques que albergan feroces depredadores como osos y lobos. En verano, los ríos son muy corrientosos, pero en invierno se congelan completamente. Manadas de alces y caribús se pasean por esta región, siendo una nutritiva fuente de alimento para los depredadores. Es un lugar hermoso, pero también peligroso. Se han registrado temperaturas de 60 grados bajo cero. En 1903, el escritor George Dupuy recibió una carta proveniente de dos hombres que le narraban una increíble historia. Los hombres eran el banquero James Lewis Butler y el minero Tom Limore, que se encontraban cazando alces en la región de Partridge Creek. Tras varios días de estar internados en lo profundo del bosque, comenzaron a seguir a un alce que huía asustado. Siguieron sus huellas para darle caza, pero se llevaron una gran sorpresa. Junto a las huellas del alce, encontraron otras mucho más grandes, de casi 90 centímetros y con tres largos dedos. Curiosos, James Butler y Tom Limore decidieron seguir estas huellas hasta una profunda gruta rocosa. Comenzaron a sentir miedo cuando en las huellas del alce comenzaron a ver sangre, como si algo lo hubiese atacado. No encontraron al animal o al posible depredador que lo seguía, ya que en un punto del rastro, una tormenta de nieve había borrado las huellas. Al regresar al pueblo, decidieron contactar al escritor George Dupuy, quien tras leer su historia, se puso en contacto con los hombres. Le interesaba averiguar si esta historia era cierta o no. Los tres hombres decidieron hacer una expedición a Partridge Creek para encontrar a la bestia. Al grupo se unió un amigo suyo, el padre Pierre Labagnus, y otros cinco hombres, de los cuales nunca se registraron sus nombres. Tras varios días de camino, donde atravesaron ríos, lucharon contra las adversidades que les presentó el clima frío, se internaron en el bosque lleno de nieve. Hasta ese momento, no habían visto ninguna criatura que pudiese relacionarse con las huellas que Butler y Lee Moore habían visto. Al final de su expedición, acamparon cerca de un barranco en Patrick Creek. De repente, uno de los hombres vio que algo se movía en una cresta de la montaña. Asombrados, los hombres pudieron observar por más de 10 minutos a una criatura de casi 10 metros de largo, con una larga cola y el cuerpo cubierto de un pelo largo de color oscuro. Emitía un macabro rugido que no se parecía al de ningún depredador de la zona. Un rasgo que resaltaba del animal es que parecía tener una protuberancia sobre el morro, que recordaba a un cuerno. El padre Pierre Labagnus dijo que reconocía al animal de los libros de ciencia que había leído. Es un ceratosaurio. Es el ceratosaurio del círculo polar ártico, dijo el padre. Después de que el animal desapareció entre la montaña, los hombres fueron al lugar donde lo habían visto. Allí encontraron enormes huellas de tres dedos. Lamentablemente, al regresar, la historia que contaron George Dupuy, el banquero James Lewis Butler y los demás hombres sobre el avistamiento de esta bestia que parecía un dinosaurio carnívoro no fue tomada en serio y se desprestigió su avistamiento. Sin embargo, años más tarde, Dupuy recibió una carta proveniente del padre Labagnus, el cual le narraba que el 24 de diciembre de 1907, él había vuelto a ver a la misma criatura cargando un caribú muerto entre sus poderosas mandíbulas, mientras caminaba cerca de un río congelado en la región de Partridge Creek. Según el padre, el monstruo dejaba sus huellas marcadas en el hielo. El padre explicó
que ese día hacía una temperatura de 40 grados bajo cero, además de que la criatura se movía a unos 16 kilómetros por hora. En los años siguientes, han surgido reportes de huellas similares a las descritas por Dupuy y Butler, pero no se puede asegurar que sean reales. La historia del monstruo de Patrick Creek se ha transformado más en una leyenda y parte del folclore local en lugar de ser considerado como una historia real, ya que la posibilidad de que un Ceratosaurus, dinosaurio carnívoro del periodo Jurásico y que vivió hace 148 millones de años, estuviese viviendo en esa región en la actualidad, resulta imposible de aceptar por la ciencia. ¿Será posible que algún ejemplar de esta criatura sobreviviera a la extinción y se adaptara a las frías regiones de Canadá? ¿Y que en lugar de desarrollar plumas, lograse tener alguna especie de pelaje muy espeso para sobrevivir en estas fuertes condiciones climatológicas? Déjame saber qué opinas en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor suscríbete y dale like, y compártelo. Muchas gracias por tu atención. Buenas noches.